N58, N58. B17, B17. G77, G77. B7, B7. G80, G80. I22, I22. ¿Quién se animó a cantar bingo? I30, I30. O87, O87. G62, G62. G76, G76. N53, N53. G68, G68. I40, I40. O86, O86. ¿Se animaron a cantar el bingo? ¿Alguien? G63, G63. N48, N48. O83, O83. I24, I24. G72, G72. N60, N60. G66, G66. N49, N49. N51, N51.
N54, N54. O100, O100. B14, B14. I32, I32. N41, N41. G78, G78. I33, I33. N52, N52. O90, O90. I39, I39. I38, I38. N56, N56. N43, N43. I34, I34. N57, N57. G74, G74. G70, G70. N45, N45. I36, I36. B5, B5. I27, I27. B11, B11. N44, N44.
N42, N42, ¿alguien se anima a cantar bingo? I31, I31. N47, N47, I28, I28. N46, N46. B15, B15. I21, I21. I35, I35. I23, I23. B13, B13. I29, I29. I25, I25. N50, N50. G64, G64. B2, B2. O95, O95. G75, G75. O89, O89. O96. O96. B9, B9. B19, B19. G79, G79. O98, O98. G69, G69. O97, O97.
Vamos a verificar el cartón número 43. Acaba de cantar Bingo. Es correcto, el bingo pertenece a la alumna Luisa de grado octavo. Felicitaciones a esta nueva ganadora. Una vajilla. Agradecemos al padre de familia Fernando Díaz, de la alumna Fernanda Díaz de grado 11. Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores. Bueno, familia, alístense porque viene el bingo pleno, viene el primer bingo pleno. Padres de familia, bueno, vienen dos, vamos a hacer tres plenos, pero lo vamos a jugar de la siguiente manera para que sea más rápido. El primer pleno, el que primero cante, los otros no lo van a borrar porque continuaremos tapando los números que hagan falta, continuarán y así jugamos el segundo y los que van ganando van saliendo, ¿sí? Continuamos con el segundo y van a seguir tapando los números que hagan falta. Y el segundo ganador vuelve y sale y el tercer ganador será el que tape el resto de números. Entonces, ninguno va a borrar el cartón de los números que van jugando. Si entendieron, para que por favor alisten sus cartones, estén muy atentos, porque vuelvo y les reitero, no vayan a borrar ninguno de los números porque se van a jugar todos seguidos y así pues nos van a rendir. Los tres premios que hay, tres premios que vamos a obtener son dos. Matrículas, se les van a dar dos matrículas para los estudiantes totalmente gratis y un juego de ollas y musa.
Voy a prender un momentico la cámara. Bueno, padres de familia, también quiero invitarlos, primero, a que el próximo año tendremos alternancia. Vamos a trabajar en tema alternancia para nuestra institución. Trabajaremos entre 2 y 3 días presenciales, el resto virtuales, aunque en el mes de noviembre nos reuniremos nuevamente con los padres de familia. ¿Qué decisión han tomado respecto al estudio de sus hijos para el próximo año? Y plantearemos todas las opciones que hay. Decirles que a partir de noviembre enviaremos las prematrículas, ya estarán abiertas las matrículas año 2021, y así pues reiterarles que estaremos atentos a cada uno de ustedes. Este año, en el día 20 de diciembre, pues gracias también a la colaboración de cada uno de ustedes, vamos a hacerles pues un pequeño homenaje también a grado 11, a nuestra primera promoción, que como lo he reiterado varias veces, con esfuerzo, con lucha, con dedicación, ha sido nuestro éxito al 2020 sacar esta promoción. De verdad que felicitarlos, también agradecerle el compromiso a los padres de familia de grado 11 y a los que apoyaron esta propuesta desde el grado 6, a cada una de las familias que nos acompañaron en este proceso, mil y mil gracias. Hemos tenido un excelente índice sintético, estamos en este momento en el 8,5, entonces de verdad que ha sido un avance grandísimo. Nuestra educación siempre hemos tratado de que para nosotros es más importante los niños y el avance de ellos, que y ha sido lo más significativo para este proyecto. De verdad que esto ha sido un logro y me es un logro en compañía de cada uno de ustedes, de los docentes y bueno, de las personas que están al lado de cada uno de nosotros. De verdad que muchísimas gracias, muchas, muchas gracias por estarnos acompañando en este momento. Sabemos que no ha sido fácil la situación, sabemos que para ninguna de las familias ha sido fácil este año, ni para nosotros como institución, pero sabemos que hay LIMAD y hay colegio para mucho rato. El proyecto seguirá creciendo con más fuerza, más berraquera y con un empuje inmenso. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Y bueno, yo creería que vamos, la premiación de la familia, mejor familia, la vamos a dar a lo último. Sí, vamos ya más o menos, sabemos entre eso quién va punteando, pero pues bueno, vamos a darles un poquitico más de tiempo para que sigan votando. Muchísimas gracias y vamos a continuar con este vínculo. Bueno, familia liceísta, vamos a continuar y vamos a empezar con nuestro primer bingo pleno. También queremos darle un agradecimiento inmenso a todos los padres de familia del grado 10º y a los estudiantes que pues nos han colaborado bastante en este bingo. Darle un agradecimiento a la señora Olga, que fue quien nos ayudó con el proceso y para hacer este grandioso bingo. Y pues también a los dueños de casa aquí donde estamos, a la profesora Lady, que nos ha colaborado muchísimo, y a su familia.
Listo, vamos a dar inicio a nuestro primer bingo pleno. Iniciamos. Y 27, y 27. B15, B15, les recordamos la dinámica, por favor, el primer cartón que cante bingo sale de concurso y los siguientes son para el segundo y tercer bingo pleno que vamos a jugar. Todo el bingo de aquí en adelante va a ser corrido. G79, G79. Vamos a hacer un repaso de las balotas que han salido. B15, B15, y 27, y 27, G69, G69 y G79. Continuamos. O85, O85. G74, G74. B5, B5. N58, N58. Y 29, y 29. G71, G71. G61, G61. G80, G80. B11, B11. G62, G73, G73. G78, G78. O93, O93. B14, G77, G77. Agradecemos nuevamente a todos nuestros patrocinadores. Agradecemos al doctor Benedetti también. Gracias por vincularse. I21, I21. G68, G68. O100, O100. G76, G76.
B10, B10. O97, O97. N49, N49. O84, O84. O96, O96. B19, B19. N41, N41. O98, O98. Continuamos por la letra O, O94, O94. I25, I25. N56, N56. I24, I24. B16, B16. N52, N52. G72, G72. B12, B12. G70, G70. I38, I38. G67, G67. N43, N43. I28, I28. B1, B1. O95, O95. N57, N57. G75, G75.
B2, B2. N47, N47. O89, O89. B20, B20. O99, O99. O83, O83. N55, N55. O92, O92. G64, G64. B4, B4. B4, O86, O86. I30, I30. I36, I36. N50, N50. B9, B9. I35, I35. G63, G63. G66, G66. Completamos la letra G. I39, I39. O87, O87. I33, I33. N48, N48.
O 90, O 90. B13, B13. B7, B7. La tensión aumenta, ya casi estamos por cantar bingo. I31, I31. O81. O81. O91, O91. B8, B8, ¿quién dijo bingo? N59, N59. O82, O82. B17, B17. O88, O88. Bingo, Estefanía Velázquez. No. Acaban de gritar bingo. La tensión aumenta. Vamos a verificar el bingo. Necesitamos el número del cartón, por favor. Continuamos con el bingo. Falsa alarma. Continuamos. N44 no estaba, por eso el bingo no es correcto. O88, O88.
N51, N51. Y 37. Y 37. La tensión aumenta en estos momentos. N46, N46. B3, B3. Bueno, parece que hay un ganador del bingo. Vamos a verificar. Cartón número 48 fue el primero que cantó el bingo. Vamos a verificarlo. Es correcto, el bingo. Felicitamos a Gabriel de grado séptimo. Se hace acreedor a la matrícula del año 2021. Por favor, no borrar el siguiente bingo. No borrar este bingo. Continuamos por el otro pleno. Vamos a verificar los otros dos cartones y vamos a entrar en una dinámica diferente para esos dos cartones, porque igual el que ganó fue el primero que lo cantó. Bueno,
Bueno, aquí entre el comité y las personas que estamos decidimos que Gabriel Rincón es el ganador del bingo pleno. Borramos nuevamente, iniciamos el próximo bingo pleno. Gabriel Rincón fue el primero que cantó el bingo, ¿cierto? Queremos aclararles para que no hayan malos entendidos. Igual las otras dos personas cantaron, pero la dinámica del bingo siempre ha sido que el primero que lo canta es el que tiene el derecho propio y es el que se hace acreedor al premio. Entonces, como el bingo ya está casi lleno, ya estamos muy fácil para que los otros se ganen, borramos tablero, iniciamos desde cero y vamos por otro bingo pleno, que es un juego de ollas y musa y un mercado de plaza de 50 mil pesos. Un bono de mercado de plaza por 50 mil pesos. Continuamos, borramos y reiniciamos. Reiteramos nuevamente que en los bingos plenos la persona que gana no puede seguir participando porque es un bingo pleno. Igual los premios están bien y vamos a continuar con nuestra dinámica. Nos quedan dos bingo plenos, una matrícula, un bono de un mercado por 50 mil pesos y un juego de ollas y musa. Vamos a darles dos minuticos para que puedan borrar sus cartones y ya vamos a iniciar con la primera letra. Dos minutos retomamos. Gracias.